En los años 70 donostiarras, el muelle del puerto se convirtió en un lugar donde el mar acudió al rescate de la calle. Al menos para una generación de chavales que, sin saberlo, se iban a pasar toda la transición abriendo caminos a golpe de remo. Esta historia empieza en 1964, cuando Josecho Fernández Vaqueriza, Gonzalo Oribe, Javier Arizmendi y Juan Mari Lacoste se unen y dan forma a un club que en su primer año consigue su primera medalla en campeonatos de España. Josecho comienza a reclutar a adolescentes y jóvenes del muelle donostiarra que ven en el nuevo club una oportunidad para la práctica de este deporte. Nosotros nacimos en el muelle de Donosti. El entorno siempre ha sido arranchale. Los amigos han sido del barrio. Mi padre era arranchale. El sitio donde nos hemos criado ha sido prácticamente en el agua, ¿no? Yo creo que fue una casualidad. Yo nací en el muelle de Donosti y desde crío mi pasión, una de mis pasiones, era el remo. Hombre, siempre nosotros nos hemos movido en el muelle y siempre ahí con botes, con lanchas y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno. En aquella época lo típico. No había televisión. No de que no había televisión en color, tampoco en blanco y negro. Entonces éramos de la universidad de la calle. Me gustaba el remo y no sabía por qué. Sabíamos que había un club, que era la RAM. Y había gente conocida. Mi cuadrilla de toda la vida, la que conservo y conservaré siempre, el más joven de la cuadrilla soy yo. Y en la cuadrilla estaba José Anjauregui y Imanol Urtiderea, Lucas, que eran remeros de aquí, mayores que yo. Nosotros bicicletas no teníamos, pero teníamos los chaneles y andábamos con ellos, pues, con mucha facilidad. Pero con el esfuerzo de mucha gente que apostaba por este club, apostaba por abrir caminos para que el mundo del deporte sería un poco las primeras letras del abecedario tuyo de la vida en años dificilísimos. Mundo de la droga, mundo de la calle durísimo. En nuestro caso fue fundamental. En nuestro caso fue fundamental un poquito viendo lo que había en la parte vieja por aquellos años. Muchos de los que no empezaron a remar con nosotros se han quedado en el camino. Fue la época que empezó, pues, el tema de la heroína, no había información. Chavales que quizás eran 2-3 años más jóvenes que nosotros, ¿no?, que cayeron como cayeron. Yo siempre pienso que muchos de los que empezamos en el club nos salvamos un poco de toda esa historia por el remo. Pero alejarse de los peligros de la calle era solo el comienzo de una pelea contra barro y marea. En los inicios empezamos en unos bajos que nos habían dejado en el UTG, que allí entrenábamos y allí salíamos hasta que ya nos echaron porque tenían que hacer ampliaciones, etc. Pasamos a entrenar en el barrio Loyola, en un almacén del contratista que era el suegro de Josecho, que era el fundador del club. Teníamos que hacer 1 kilómetro con el bote al hombro para llegar hasta el río, hasta que luego pasamos aquí, ¿no? En 1973 llega el paso a Lugañene. Y de la misma manera que un grupo de amigos habían empezado a construir una leyenda, también construyeron una casa. Se creó por unos locos del remo, sin nada, de nada. Veníamos del Loyola aquí corriendo, que nos engañaba, entre comillas, Josecho Fernández Vaqueriza, y con una churra después de entrenar, a currar aquí. Era un caserío abandonado, con su pozo negro, etcétera, etcétera. Tuvimos que taparlo, adecentar todo, y al principio era el único sitio donde podíamos meter los botes. Bueno, de hecho, el 8, para meterlo aquí, lo teníamos que cortar. O sea, había que separarlo, meterlo, lo volver a montar. Y estos pabellones de aquí, el de las piraguas y el otro, eso lo hemos hecho nosotros.
con una hormigonera y venga, y él era el jefe de la tribu y nosotros no teníamos de hormigoneras ni idea. Y venga, y venga, y venga, y así. Horas muchas. Eso es pues, incalculable. Aquí lo hemos hecho todos nosotros prácticamente. Entonces, eso genera algo dentro que no te olvidas, ¿no? Aquí me enseñaron que todos los sueños son realizables, que la diferencia entre el sueño y la realidad está en el garrote que le pones, que es la actitud, el coraje, la valentía, el ser de pata negra, y ha sido un ejemplo para mí. Al final, esa fama que tengo de hacer equipos y de tal, todo tiene que ver con este club. Lo que sostenía Lugañene no era el cemento, sino un ingrediente mucho más aglutinador, sólido y firme. Hemos hecho muchos amigos, sí, muy grandes amigos. Sí, ya te digo, era como una piña de amigos. Antes que remeros hemos sido amigos. Amigos que son amigos para toda la vida. Me cago en Dios, si estáis más en forma que la hostia. En este club, por lo menos, lo que siempre hemos recibido ha sido ese trato de amistad desde lo que eran nuestros entrenadores y, por supuesto, luego entre los compañeros. Nuestro club llegó a ser muy atractivo precisamente por los valores que tenía, ¿no? Es un club diferente. Es un club, como la misma palabra lo dice, Arraun Lagunak, es amigo del remo. Y eso lo desarrollábamos todos con nuestras relaciones internas, ¿no? Siempre hemos tenido gente alegre y nunca hemos tenido movidas y hemos estado a gusto en el equipo cercano, el que éramos nosotros. Todo ese proceso de construcción de una persona desde joven ha tenido el paraguas de Arraun. Y que el que ha pasado por aquí siempre mantiene algo dentro que le une a Arraun. Gracias al compañerismo, sobre todo compañerismo de la gente. O sea, ahí no había, ahí se notaba claramente. Si uno remaba, estaba en el equipo. Sobre esos cimientos, Lugañene se convierte en el punto de partida de un viaje que lleva a unos chavales del muelle a convertirse, unos años después, en los primeros remeros de un club donostiarra, campeones del mundo de remo. Ya el primer año ya conseguimos juntar un ocho cadete, que solíamos ir nos llevaban a competir a regatas de Francia, que eso era una maravilla. El 8 al que nos referimos, ¿no?, que es el de esos años, a veces pienso que de alguna forma como que no nos lo creíamos, ¿no? O sea, que éramos capaces, ¿no? Una vez que empezamos en la selección y los entrenamientos estaban siendo de calidad, pues bueno, fuimos al Campeonato del Mundo y ya en la eliminatoria vimos que, bueno, que estábamos a nivel de las selecciones punteras, ¿no? 10 embarcaciones todas ahí en línea, pues con lo que suponía, ¿no? A esas edades, con los nervios, que estás ahí en una competición internacional. Si tú compites como estás entrenando entre la semana, vas el sábado o el domingo o te toque, compites como estás entrenando y compites bien, te llevará. Vamos progresando con el 8. Poco a poco vamos ganando una medalla de bronce, luego una de plata, y cuando nos creíamos que éramos capaces, lo hicimos, ¿no? Pues esta foto que estamos mirando es el 8 que quedó dos veces subcampeones de España en el año 84-85. Benito, este soy yo, José Jauregui, Manuel Arrotti, Juan Amorda, Joaquín Bey, Javi Aza y José Baigos. Todos los que estamos aquí seguimos remando. Una de las cosas que te quedan en la mente para toda la vida, ¿no? Porque, bueno, y luego, lógicamente, pues bueno, pues la gente del club pues se alegra como tú porque han sido partícipes de esas victorias. Es un logro a tener en cuenta y de lo cual Donosti tiene que estar perfectamente orgulloso, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues es un acontecimiento que te queda grabado para toda la vida. El primer club de remo donostiarra con campeones del mundo y el único hasta la fecha. Ningún club donostiarra ha llegado tan lejos. Quizá eso fue lo que creó una estela.
Yo muchas veces paseando con el perro solía ver en el río a la gente entrenar y un día se me cruzó el cable y le dije en casa de que quería remar. No les hizo mucha gracia y medio a escondidas empecé en el club. No nos consideraba de que éramos las féminas, ¿no? Sino que éramos parte de todo el equipo. Entonces, si a los chicos se les ponía un entrenamiento, a las chicas se les ponía un entrenamiento. Y no diferenciaban en eso. Es decir, que si teníamos a Roque como entrenador, nos ponía un entrenamiento y lo teníamos que seguir a rajatabla. Nos acogieron enseguida en el equipo masculino, o sea, en el equipo senior. O sea, era el equipo senior. Y ahí entraban chicos y chicas. Fue muy entrañable. Éramos todos súper amigos. Venías al club a entrenar y sobre todo a estar con tus amigos, te lo pasabas pipa. Te hace ver que el respeto, el compañerismo, son valores que existen todavía y hay espacios en los que se puede llevar a cabo, ¿no? Para ti como persona y como deportista, pues te ponían un listón, ¿no? Decían, pues ahí se puede llegar, ¿no? O sea, ¿por qué no? Al año del oro mundial, las mujeres empiezan a participar en los campeonatos y en sus 5 primeros años obtienen 9 medallas, 5 campeonatos de España. Son los años 80. Las mujeres de Arraun habían cogido el timón. Yo creo que fue a raíz de empezar a ganar y empezar a subir un poco el listón cuando realmente se vio que éramos un punto importante en el remo femenino, en el remo, en el deporte. Y efectivamente ha cogido mucho auge el tema de femenino, sí. Y ahí hay unas cuantas chavalas que vienen de abajo, que han sido juveniles el año pasado, y cadetes que han subido a juveniles. Y sí, pienso que ha cogido un empujón fuerte. Eso nos resta para que las mujeres también tengamos que luchar para que cada equipo sea de la máxima calidad. Yo este año pasado con un 8 cadetilla que yo no había conocido nunca jamás, yo les veía y yo me emocionaba. Creo que se está reconociendo el trabajo que hacen tanto los entrenadores como los clubs y el esfuerzo que hacen las mujeres hoy en día. Creo que eso sí estamos inculcando en este equipo de que gánatelo para que sea una cosa de calidad y que te respeten como deportista. Seas hombre o mujer, como deportista. Sí, yo he sido 5 veces campeona de España, sí. Estaba paralelamente desarrollándose mucho el tema de las traineras. La gente de Banco Móvil pasaba la trainera con facilidad. Claro, estás de los 13 años haciendo la misma actividad de Banco Móvil, pues al final un poco también quieres probar pues otras modalidades, ¿no? Y nosotros que habíamos mamado las traineras en el muelle pues toda la vida, pues un poco ya estábamos un poco cansados del Banco Móvil. A partir de ahí llegan al año 85, un poquito en la máxima situación en la que ellos se podían ver de rendimiento. Claro, también era mucho sacrificio porque, claro, te dedicabas solamente a ello y estabas todo el verano, para aquí, para allí, 3 años y, bueno, realmente también no teníamos ninguna ayuda en ningún sitio. Y todos queremos al banco fijo por ser una cuestión de la tierra, ¿no? Fueron los inicios en el banco fijo. Esto es un campeonato Euskadi en trainerillas, que luego ya, bueno, pues pasamos a la trainera, ¿no? Con ellas, campeones de España en el 92. A partir de ahí, consolidamos la trainera en los años 91 y 92 y 93, e incluso 94 también salimos. Lo que pasa es que, bueno, ya empezó a cambiar la generación, ¿no? Y poco después, un battle femenino campeón de Euskadi. Con Lugañene como testigo, Arraun había pasado de ser un equipo a un club, y de un club a una manera de entender la vida. Es
en aquellos años, fíjate, con 15, 16 años, solíamos incluso venir a entrenar a las 6 de la mañana. El entrenador dijo, oye, a las 6, ¿hay alguno que tiene que hacer algo a las 6 de la mañana? Pues venga, pues a entrenar. No nos importaba, o sea, había que ir con la comida, se iba con la comida, a un viaje. Había que viajar de noche, porque no teníamos dinero para hacer hotel, ni pensión, ni nada, viajábamos de noche. 500 kilómetros, no 4. Yo no he conocido a nadie de la RAM que se arrugue, ¿eh? Siempre para adelante, indistintamente de que las cosas, hay veces que salen mejor y otras cosas salen peor. Cuando llevas el escudo de la RAM, tiras para adelante siempre. Entonces, garrote y hasta la victoria siempre, ¿eh? Y cualquier cosa que queráis, me tenéis para todo lo que queráis multiplicado por mí. Una filosofía en la que tan importante como remar duro a la ida es remar duro a la vuelta y demostrar que la fuerza y la resistencia pueden flaquear, pero la amistad verdadera siempre va a más y puede ser todo lo que necesitas para ganar. De ese 8, lo bueno es que una vez que dejamos de remar, pues ya con 30, 30 y pico años, pues hace unos 12 o 13 años, en estas mismas instalaciones, pues hicimos una gran comida, lógicamente preparada por nuestro amigo Martín. Yo me acuerdo que el club había organizado un homenaje a Benito y a Eulogio, porque era el 25 aniversario de cuando habían quedado campeones del mundo. Y entonces, pues bueno, salió el tema, ¿no? Y lo típico, pues en los postres ya con los gin tonis y demás, pues empezamos ahí a hablar. De que, bueno, que había campeonatos de veteranos, que esto, que si lo otro, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y En los postres, pues bueno, a ver, ¿por qué no hacemos? A medida que iban apareciendo uno, pues el otro también se apuntaba. Y al final digo, oye, ¿y por qué? ¿Por qué no echamos, no echamos un 8? Intentar juntarnos otra vez el 8 aquel que habíamos estado remando durante varios años en la categoría ahora de veteranos, ¿no? Y la verdad, casi tontamente empezamos a entrenar y a juntarnos, pues después de tantos años. Y yo me acuerdo que llega un momento que entrenábamos igual que si éramos que cuando teníamos 25 años, ¿eh? Ya, veníamos al club, hacíamos ergómetro, hacíamos las pesas. Yo creo que incluso el resto de gente que había, o sea, nos veían entrenar, las chavalas entonces, esto, y digo, ¿y estos tíos de dónde han salido? ¿Pero cómo pueden entrenar si son viejos, si tienen 50 años y más? Que cuando dices categoría de veteranos, parece que es como algo así como, bueno, pues a veteranos y tal. Pero la gente que entiende de remo y que sabe, sabe que los tiempos que se estaban haciendo por este bote y otros botes, que eran los competidores, eran tiempos de senior. Te vas animando, ¿no? Te vas animando y entonces, pues bueno, pues lo íbamos cogiendo cada vez más en serio y entonces, pues bueno, pues queremos un poquito más. Queremos un poquito más, pues si queremos un poquito más hay que entrenar más. Que es complicado porque simplemente el mantener con cierta edad el grupo que estamos manteniendo, con todos los problemas que pueden tener la gente, que si hijos, trabajos y demás. Pero bueno, nos fuimos juntando y prácticamente nos juntamos el mismo 8 que andábamos pues hace 25 o 30 años atrás. Y bueno, en el 2009 se hizo el primer campeonato de España como veteranos. Me acuerdo que fuimos al primer campeonato de España y lo ganamos. Fue ya el no va más, entonces. Era un subidón, una gozada. Yo me acuerdo que estaba Josecho, el difunto Josecho, presidente y el creador del club, que estaba allí. Fue la verdad que fue una fiesta. Y bueno, y seguimos y cada vez, pues bueno, pues al año siguiente volvimos a ganar el Campeonato de España. Fuimos a Londres, aquel año que hicimos terceros. Al año siguiente también ganamos el Campeonato de España, fuimos a Londres e hicimos segundos.
era la pelea y ahí no regalaba nadie nada. Si habíamos ganado 5 veces, aquel Benito decía, el récord creo que lo tiene Bañolas, que lo tiene en 6, ha ganado 6 campeonatos seguidos y tal. Y al año siguiente también ganamos y conseguimos llegar a ganar 10 campeonatos seguidos. O sea, nos dan la alegría enorme de ser durante 10 años consecutivos campeones de España, que eso es una cosa que cualquiera que lo piense un poquito se da cuenta que es dificilísimo de hacer, es muy difícil de hacer. El volvernos a juntar y ganar 10 años seguidos el Campeonato de España, la verdad que ha sido un tema que nos ha hecho mucha ilusión también. 10 campeonatos seguidos, y es curioso porque te dabas cuenta que era prácticamente, o sea, el mismo bote que cuando éramos seniors, ¿no? Muchas veces yo que remo en estribor, yo voy en la proa, miraba y la banda de estribor era exactamente la misma que cuando éramos chavales, ¿no? Cimentado bajo la dedicación, bajo el apoyo entre ellos y todos esos valores, al final es algo que te da ese resultado, ¿no? Yo creo que en Donosti habrá muy pocos clubes que tengan la historia y el arraigo que tenga este caserío. Estos 6 años que llevamos con la trainera femenina, la evolución ha sido brutal. Ves cómo entrenan, ese pues llorar de alegría de donde yo pude por fin ganar una bandera. Que el equipo femenino del club lo pueda volver a conseguir, porque hay gente que cree en ellas, cree en el proyecto en el que se está llevando a cabo. Es mucha pelea lo que ha hecho este club. El remo es más que un deporte para nuestro territorio histórico. El reflejo de una cultura y un estilo de vida que conecta desde hace siglos la capacidad de trabajo de las gentes de una tierra con nuestra pasión por ir siempre una remada más lejos, más rápido o más perfecto. Este trabajo documental no persigue narrar las hazañas ni el palmarés del club, sino indagar en las razones, los valores, las personas y las decisiones que hacen posible que nuestra manera de ser siga teniendo un reflejo brillante y universal sobre las olas del mar. Este documental habla de la pasión, del compromiso, del trabajo, de la calidad, de la transmisión entre generaciones, de la perseverancia, de la lucha, de nuestra capacidad como guipuzcoanos de mirar siempre hacia adelante. Pero ante todo y sobre todo, este trabajo habla del ingrediente que hace que esta mezcla de valores tenga un sentido extraordinario. Este documental habla de la amistad. Chavales del puerto, campeones del mundo, mujeres pioneras que abrieron camino al remo femenino hace décadas, entrenadores que acumulan miles de millas de trabajo, héroes anónimos de ayer y heroínas de hoy han construido un relato único en la historia del remo donostiarra, que sin duda se convertirá en un testigo para garantizar que el relevo generacional no deja atrás lo que nos lleva hacia adelante. A mí me decía mi mujer, tú tienes veneno de remo. Digo, pues llámalo así, pero puede ser que sí. Nuestra manera de ser y nuestros valores. Has sido remero y seguirás siendo remero hasta que te mueras, porque no vas a dejar.